Para la corona de Adviento necesitamos listón navideño plateado, listón navideño azul, velas, lentejuelón en forma de estrella, esferas, varas diamantadas, base para corona con portavelas, pistola y barras de silicón, guía navideña. Con este sí, de verdad tu mamá, bueno, va, si ya eres el consentido, llevándole este centro de mesa para la cena, bueno. La suegra, que es la ganona. A mi mamá ya la tengo ganada, pero a la suegra nomás no se deja la mujer. Sí, pues es que es... dura de roer. Un hueso duro de roer. Vamos a poner primero que nada, pues la guía. Vamos a irla poniendo en el centro, un poco, con un poco de silicón para fijarla y que no, a la hora de moverla, quede ahí una parte. O quieres irlo amarrando. O también se puede ir. Sí, mejor para que quede así, bien tupidita, nada de... Sí, no, nada de... pequeñeces. Esto da una tradición, y de hecho me estoy acordando que cuando estaba chiquito, pues se trata de unas oraciones y de pedir y de estar con la familia platicando. Y me acuerdo que había una vez donde estábamos pidiendo y mi deseo era que se casaran mis hermanas. Entonces, que se fueran de la casa. Antes de prender la vela yo dije que se casen mis hermanas, por favor, para que se vayan de la casa y me quede yo solito. No, pues me salí yo, ellas siguen ahí y pues ya, no las aguanté, entonces dije que me voy. Moraleja, ojo con lo que pides, ¿verdad? Ojo con lo que piden porque se les va a cumplir todo al revés. Está buena esta anécdota. Mientras vamos haciendo esto, podemos ir ya... Ya me aburrió, hazlo tú, Marcos. Hazlo tú. Y me la avienta, ¿no? Sí. No, yo lo hago, yo no, lo hago. No, ya vamos a acabar. Vamos a irle, pues ya metiendo un poco la decoración, que lo vamos a hacer en estos tonos. Elegimos el azul, colores muy vivos, pero poco tradicionales, lo cual le va a dar pues, un toque, inclusive con las velitas, ¿no? Aquí ya le dejaste ¿Nos podemos? Mira, tú puedes empezar a hacer el moño. Ah, yo voy a empezar a hacer el moño. Y así yo termino de decorarlo, le ponemos estas estrellitas, traemos... Que más bien son varios moños, porque debajo de cada... Claro, tiene que ir uno de cada vela, ¿no? Debajo de cada vela va a ir uno. Te lo dejo para que la forres y la vuelves a dejar, pero ahí al... Yo creo que ya ni siquiera tiene que... Sí, hay que darle dos vueltas para que se vea bonita. Lo que es bien tupidito así. Que la gente diga... Recién cortado. Es natural. Sí. Pues la verdad es que sí, ya hay ahora unas flores artificiales y unas hojas que difícilmente reconoces. Sí. ¿No? A ver, tú que eres la experta en moños, ¿cómo? Ya tengo aquí, lo vamos a hacer con dos listones porque así... Nada más lo cruzas y lo podemos amarrar, inclusive, o pegarle. Lo cruzo... A ver, tú sigue haciendo eso. Sí, pues es que tú eres aquí la diosa. La moñera. Dios. ¿La moñera? La moñera. Es que se pone sus moños. Y luego... Yo me pongo nada más mi diadema, la que hicimos. Que a ti te cantaban... La del moño colorado. Ya yo podemos hacerlo así o podemos, si no, pegando la vela aquí con silicón, pero... Y vamos a decorarlo también. Estamos teniendo problemas esta... Sí, es viernes, ya estamos cansados. Ya la queremos pistola ir de silicón a... ya no quiere que un cuernavacazo, que un acapulcazo. Híjole, es viernes, sí. Ya nos vamos a apurar con esta manualidad y ya, para que usted pueda irse a... Un alambrito. Ahorita te lo busco. ¿Te sirve hilo transparente? Sí. ¿O te de alambre? Puedes Lo que tenga, lo que quieras, tengo. École. ¿Acá? Ya viste, es que siempre haces lo mismo. Me rodeas con la de esta y luego estoy tropezando... Ahí está. Muy bien. Para que no haya queja. Ya te voy a traer una pistola para que tengas tú la tuya. Cada quien su arma. Cada quien la suya, sí. Vamos a ponerle el moño y vamos a hacer el... El moñito.
Estas me gustaron muchísimo y también se las vamos a ir poniendo acá. Yo creo que lo mejor es recortarlas. Trae estrellas. Todo el asuntazo. Y vamos a ir pegando también las, pues ya poniendo, dándole vida. Las esferas. No, hombre, hoy sí que estamos concentrados, sí. ¿Me ayudas tú a pegar los moños? Pásame más para pegarle a cada uno su... Claro que sí. ¿Y sabes qué se me ocurre? Que podemos hacerlos así, mira. Sí, ¿te gusta? Muy buena idea. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo muy lo vieron? Buena idea. Algo así, ¿para qué? Aquí hay otro. Si quieres tú me ayudas a pegarlos, yo los voy haciendo. Claro que sí. Y tú los vas colocando. Claro que sí. Mientras yo los haga, claro que sí. Dios mío. Voy a ir con la señora que estaba chuleando de la papelería a un curso intensivo. ¿De moños? De moños. Mira, ahí están ya los tres. Y por acá tenemos el otro. ¿Qué te parece si en lo que yo hago los moños, que me endosaste, vamos a ver el paso a paso y regresamos a ver cómo lo terminamos? Modo de elaboración. Enreda la guía navideña en tu base y pega con silicón los extremos. Separa las varas y córtalas en diferentes tamaños. Pégalas en la corona distribuyendo los colores que tienes. Arma 4 moños de cada color con los listones y pégalos en cada base de la vela. Coloca las esferas y las estrellas distribuidas en la corona. Pon tus velas y ya tienes una linda corona de Adviento. Mira nada más, esto es trabajar bajo presión, pero mira, nos quedó la verdad, lo que excelente, sea de cada caída. Excelente, ¿no? Y si sí sabes hacer moños, yo pensé que no. Sí, ¿verdad? Aprobado. Sí. Ya, aprobada, ella es la indicada para... Vamos a recordar lo que hicimos en este día. Por aquí tenemos estos hermosos adornos para que se los ponga usted en la cabeza, tipo hippie, pero bien coqueta, como de que no. Una idea original para envolver los regalos, pues para el intercambio, para la noche. Para que diga sí al reciclaje, pero que quede bien y no llegue ahí con una envoltura toda rota y arrugada. Y pues nuestra maravillosa corona de Adviento, que va unida a la familia. Así es. Investiguen un poco de la tradición también. Muy bien, pues bueno, este fue el programa de hoy. Mañana recuerden, está lo mejor de Espacio Creativo, 12 del día. Y nos vemos el lunes, 7:30, 11:30 de la mañana. Escríbanos a nuestro Twitter, que es @creativotvc. O un correito a espaciocreativo@pctv.mx. Y denos muchos likes en nuestra página de Facebook también. Muchísimas gracias, pásenla, nos vamos a extrañar. Muy bien, buen fin de semana, nos vemos el lunes.